podríamos decir que lo maravilloso de esta juramentación es que a la 1 y 4 se focalizó, se centró en un lugar la corrupción. Bueno, para comenzar, sabemos que la corrupción está en todos los lugares. Ajá. Perfecto. Y como un virus, la corrupción está en un momento de alta producción. Y esa alta producción se mantiene hasta los años 2025-2026. Así es. Pero se focaliza, por lo menos en el gobierno del señor Vizcarra. ¿Y en dónde se focaliza? En la zona del gobierno del Orozco, por lo menos, que se conoce como lo jurídico. Ahí estamos viéndolo en pantalla. Justamente, Plutón es el símbolo de la corrupción. Es el símbolo de los millonarios, sí, pero también de la corrupción. Y entonces, tenemos nosotros que decir, ¿dónde está la corrupción? ¿Nos gusta o no nos gusta? Claro, todo el mundo lo sabe, por lo menos todos los peruanos lo sabemos. O sea, la corrupción está enquistada, vive, crece, se multiplica en el Poder Judicial. Bueno, entonces, a tener más ojos con el Poder Judicial, y también es un trabajo, por supuesto, para la prensa y para quien esté en esa cartera, ¿no? El ministro de Justicia o ministra, que no sabemos quién será, pues a tener mucho ojo porque la corrupción va a estar enfocada aquí en el Poder Judicial. Pero esperemos que ahora con medidas que dé el gobierno pueda, digamos, controlarse mejor, digo, la corrupción, controlarse por ahora, y no solamente es en el poder judicial, sino también en el cuarto poder del Estado, que es la fiscalía. Ahí se concentra la corrupción.